luz de la fe, sabemos que Dios mira al hombre y a la mujer de otro modo. Los mira no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, creadas a su imagen y semejanza. Al invitarnos a vivir en comunión con Él y con los demás, en el respeto de todo lo creado, nos ha dado una dignidad única, una dignidad inalienable, que tiene serias implicaciones sociales, económicas y políticas. En la cultura moderna, la referencia más cercana al principio de la dignidad inalienable de la persona es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A los creyentes, mirar al prójimo y a la creación como un don recibido del amor del Padre nos lleva a no ser indiferentes, a estar atentos a quienes nos rodean, a sentir compasión y empatía, no un desprecio y enemistad. Y al contemplar el mundo a la luz de la fe, podemos desarrollar, con ayuda de la gracia, nuestros dones y capacidades para resolver los dramas de la historia, poniéndonos al servicio de la humanidad y de toda la creación.